Seguimos ampliando el equipamiento, como lo venimos haciendo ya desde años. Prácticamente, bueno, todos los meses estamos incorporando cosas. En este caso, muy contentos porque, bueno, adquirimos el equipo de rayo portátil. Bueno, esto es un equipo de rayo que se incorpora al servicio de radiología, lo que va a permitir que todo paciente que esté internado no tenga que dirigirse hacia a la sala de rayos, sino que se pueda hacer el estudio dentro de la habitación sin movilizarse, y además amplía el número, ¿no?, y el tipo de cirugías que se pueden hacer. Nosotros no podíamos realizar algún tipo de cirugía porque requeríamos un estudio radiológico dentro del quirófano, así que bueno, con la incorporación de este nuevo aparato vamos a poder comenzar también a ampliar ese número de cirugías, al igual que también incorporamos más instrumental a nivel del quirófano, lo que va a permitir ampliar el número de cirugías mensuales, que así que bueno, muy contentos por eso. ¿La complejidad también aumenta con estos equipamientos que ustedes están adquiriendo? Exactamente, ¿no? Al incorporar este aparato y al hacer otro tipo de cirugía, es otro tipo de complejidad, pero bueno, siempre enmarcando el riesgo quirúrgico del paciente que ingresa al quirófano, ¿no? Recordando que bueno, nosotros no tenemos una terapia intensiva, entonces eso nos limita también al riesgo del paciente. Si bien el quirófano está preparado, pero bueno, al no tener una terapia intensiva, por ahí nos vemos limitado al tipo de paciente que podemos operar. Esto viene acompañado también de inversiones que están realizando en equipos para adiestrar, para preparar a la gente, para capacitarla. Exactamente, a principio de años incorporamos también un muñeco para hacer lo que es capacitación en todo lo que es vía aérea, en donde el profesional, tanto médico como enfermero, se capacita a través de personal que nosotros traemos a través de este muñeco, ¿no? Es un muñeco bien de última tecnología, con sensores, donde marca los errores y los aciertos, así que muy contento porque nos habilita ya a poder hacer capacitaciones, si bien ya veníamos haciendo, pero esto como que le damos otro una capacitación mucho más importante para el personal médico. Doctor, ¿y estos fondos son municipales o vienen a algún convenio con la provincia o la nación? No, todo esto se hace con fondos propios acá de la municipalidad.